Los cuerpos de tres niños entregados en sacrificio por sacerdotes incas más de 500 años atrás fueron descubiertos en la cima del volcán Yuliayaco, a 6.700 metros en la cordillera de los Andes. Los restos se hallaban congelados por el clima del lugar. Es el sitio de culto considerado como el más alto del mundo. En este caso, bueno, son tres cuerpos que se encontraron en una plataforma ceremonial con todo un contexto de ajuares funerarios muy ricos. Lo estamos interpretando como una ceremonia que se denominaba la Capacocha, en la cual se ofrendaban vidas hacia a la naturaleza, a las deidades de los incas, en términos generales, por distintos motivos. El lugar fue hallado a 200 kilómetros de la ciudad de Cusco, el centro administrativo más cercano del Imperio Inca. El santuario y los cuerpos estaban intactos. Los chicos llevan objetos en miniatura para contarle a los dioses cómo es la vida acá. Llevan comida, llevan calzado por si se les gasta en el camino, llevan abrigo. Y otra cosa interesante es que llevan semillas. Esto significa que están convencidos de llegar a otra tierra donde volver a cultivar y volver a hacer crecer cosas. El Imperio Inca se extendió 4.000 kilómetros en América del Sur. Se estableció a mediados del siglo XIII y desapareció con la conquista española. En el momento de su rendición, controlaba una población de 12 millones de habitantes. La religión del Estado estaba basada en la adoración del sol. Es un tema muy duro de abordar, el tema de ofrecer vidas, y más cuando estas vidas se trata de criaturas inocentes. Lo que nosotros sabemos a través de los cronistas es de que estos niños eran ofrendados a la montaña, ofrecidos a la montaña, ya que existía otra concepción de la vida y de la muerte. Entonces, para los incas, estos niños no morían, sino que se dormían para despertarse con los dioses en el más allá. Los emperadores incas, considerados descendientes del dios Sol, eran adorados como divinidades. Las tradiciones orales registran que las personas sacrificadas se convertían en protectores de su pueblo. Lo que sabemos siempre a través de las crónicas es el hecho de que estas ceremonias generalmente se hacen al amanecer, ni bien sale el primer rayo de luz del sol. Los niños les daban de beber alcohol de maíz, conocido como la chicha, y cuando estaban completamente dormidos, ya los preparaban, los terminaban de cambiar y los enterraban. Y ahí inmediatamente los tapaban, es decir, depositaban todas las ofrendas y los iban enterrando. Por asfixia o por hipotermia, un cuerpo no puede durar más de minutos, ¿no? Y es así de que uno ve en el rostro de estos niños que están dormidos, ¿no? Como plácidamente. Entonces, no llegaron a despertarse, ¿no? Pero lo que se sabe es eso, justamente por efectos del alcohol, de maíz, es el que, adormecidos totalmente, eran enterrados. Los sacrificios formaban parte de la ceremonia de la Capacocha. Los cuerpos de los niños eran enterrados con un ajuar compuesto de varios objetos. No tenemos todavía una interpretación directa, no nos jugamos por ninguna interpretación directa sobre qué significa el ajuar. Simplemente decimos de que se trata de una ofrenda y que está compuesta por X cantidad de piezas. Todo este material estaba congelado, estaba a más de 6.000 metros de altura y estaba en un promedio de 10-15 grados bajo cero. Entonces, como de la cumbre se bajaron los niños acompañados de todo este ajuar, que son aproximadamente 150 piezas,
hay que descongelarlos para poder mostrarlos, para poder exhibirlos y colocarlos en las vitrinas, que también es otro, digamos, otra técnica que aplicamos acá para la conservación. Los restos arqueológicos que estaban en el volcán Yuriayaco se conocen desde el año 1952, cuando los descubrió un grupo de escaladores chilenos. 6 años después, se realizó la primera expedición con fines arqueológicos. En 1999, el arqueólogo Johan Reijard, acompañado por un equipo de National Geographic, ascendió hasta el santuario y retiró las momias. Durante la década de 1980, el doctor Johan Reijard hace 3 campañas durante 3 años a la montaña y hace todo el relevamiento integral. Y vuelve después de varios años, estamos hablando del 83, 84, y bueno, finalmente vuelve en el año 99. Y vuelve ya directamente a realizar el trabajo principal en toda la zona de la cumbre. Por supuesto que no se sabía de la existencia de estos niños, simplemente de que el lugar donde se iba a excavar era una plataforma ceremonial, una plataforma de ofrendas, que podría haber habido cualquier tipo de ofrendas, ¿no? Comida, objetos o cuerpos. El arqueólogo argentino Cristian Vitri formó parte de la expedición que halló los niños sacrificados en la cima del volcán. Su tarea era la de brindar la logística al equipo. Lo primero que llama la atención es el hecho de encontrar 2 chozas de indios, como le llamaban en esa época, acompañada con restos de madera, que a más de 100 kilómetros a la redonda no hay madera en ese lugar, restos de cerámica, de vasijas, entonces, y todo indicaba de que eran indígenas, o sea, no hacía falta ser muy conocedor como para darse cuenta de que se trataba de algo indígena. La plataforma fue preparada ex profeso, es decir, cavaron hasta prácticamente 2 metros de profundidad, que es donde están asentados, donde se encontraron asentados estos niños, y después, bueno, fue rellenada, ¿no? Y nivelada, y no sabemos todavía si fue producto de un solo momento en el cual se ofrendaron estos 3 niños o fueron sucesivos en años consecutivos. Las 3 momias fueron encontradas dentro de grietas en el lecho rocoso, enterradas bajo tierra, arena y suelo volcánico. La expedición tomó la decisión de retirar los cuerpos del santuario inca y trasladarlos a la ciudad de Salta para que pudieran ser exhibidos. Con relación a la extracción y al traslado de todos los objetos y de los cuerpos, digamos que como la provincia estaba monitoreando a través de la Dirección de Patrimonio Cultural toda la expedición, y la expedición contaba con un teléfono satelital, entonces acá en la ciudad se sabía perfectamente qué era lo que estaba pasando allá arriba y se coordinó de tal forma, trasladando los camiones, los equipos de frío, todo, para que no sufran todo este material que es crítico por sus características orgánicas y por haber estado tanto tiempo a baja temperatura, para poder mantener la temperatura durante todo el trayecto hasta que lleguen a la propia ciudad. Científicos e ingenieros tomaron los recaudos necesarios para que el cambio de medio ambiente no destruyera las momias. La expedición encargada del hallazgo en el año 99 realizó una barrera para evitar la transferencia de materia en la cumbre a través de un film de PVC con el que se lo trajo en hilo seco desde la cumbre hasta el predio de la Universidad Católica. En ese predio se lo colocó dentro de freezer a menos 17 grados, inicialmente menos 13, luego por recomendaciones internacionales fuimos bajando la temperatura. El proceso de descongelado se hizo en 3 etapas, donde se llevó gradualmente de menos 15 grados, cuando estaba el material, hasta lo que está ahora, a 18 grados y con 50% de humedad. En distintas etapas para evitar, digamos, los deterioros lógicos que causa la
disecar o resecar el resecamiento del material. No tengamos en cuenta que este material estaba a 15 grados bajo cero, pero con un alto grado de humedad. El Museo de Arqueología de Alta Montaña fue creado para albergar las momias. El MAM recibe en temporada alta una media de 1.800 visitantes por día. Los museos somos instituciones que comunicamos, que tenemos una idea, un mensaje. El diálogo se da entre el público, el lenguaje son los objetos y el emisor de ese discurso es el propio museo. El planteo fue llegar a los niños, pero con un preámbulo, con un prólogo, con una preparación. Entonces, el contexto para mí era muy importante. El presentar a la gente este mundo inca, esta cultura inca y este meollo que era la ceremonia, la capacocha, ¿no? No es que era la simpleza de son tres niños congelados, sino que son tres niños que participaron de una religión, de una creencia. Este hallazgo fue muy importante. Nosotros tenemos, pero tuvimos hasta que inauguramos este museo, una responsabilidad muy grande en lo que es el cuidado y la preservación de este patrimonio. Yo me acuerdo el día que trasladamos los niños hacia acá, cuando ya estaban armados los laboratorios. A mí me temblaban las piernas y con los antropólogos y los arqueólogos que durante 5 años, 3 veces al día cuidaban la temperatura. Con toda la exigencia, digamos, que eso tenía y la tecnología, que no era la ideal, nos abrazamos y llorábamos los tres, porque que fue como un alivio. Bueno, ya están en casa. A partir de ahora empieza otra etapa. Para las culturas americanas precolombinas, la naturaleza fue considerada sagrada. En la cima de las montañas, los incas construyeron altares para rituales religiosos. Los niños del Yuyayaco fueron encontrados en uno de ellos a una temperatura de 37 grados bajo cero. Yo estoy encargado del diseño del sistema de exhibición y preservación de los cuerpos, a la vez del monitoreo permanente que estamos realizando de estos cuerpos acá dentro del museo. El sistema básicamente es un sistema de transmisión indirecta de frío, o sea, se va a enfriar un líquido refrigerante, probablemente hielo binario o glicoles, con los cuales vamos a transmitir el frío en forma segura y en forma estable, evitando la potencial o el potencial peligro que tienen los gases halógenos de refrigeración sobre cualquier tipo de tejido. Tanto los cuerpos de los niños como los ajuares con los que fueron enterrados debieron ser sometidos a un proceso de descongelamiento gradual, ya que son materiales orgánicos. Tenemos materiales acá, como estos que son de lana, tenemos material de pluma, tenemos cerámica, tenemos malacológicos, tenemos materiales vegetales, o sea que requieren cada uno un tratamiento específico. Por suerte no tuvimos consecuencias, digamos, graves en ninguno de los objetos, pero hay elementos como ser, por ejemplo, el cuero, ¿no es cierto?, que es un elemento que ustedes conocen que al resecarse tiende a deformarse. Nosotros teníamos ushutas de los pequeños, de los niños, que estaban también con 90-95% de humedad y actualmente están en exposición con 50% de humedad, pero están en perfectas condiciones. No, ni siquiera se ha torsionado el material. Las actividades religiosas en el mundo andino se relacionaban con la naturaleza y la fertilidad de la tierra. Esta ceremonia, la capacocha, se realizaba en el mes dedicado a la cosecha. Durante la ceremonia de la capacocha, los sacerdotes realizaban el matrimonio ritual de los niños para reforzar los lazos sociales en el extenso y diverso imperio inca. Al matrimonio se le dejaban regalos. Esas ofrendas fueron encontradas intactas junto a los cuerpos. Los ajuares de los niños en general están siendo estudiados por el equipo de científicos del museo.
ya que estamos observando diferencias internas entre todos, inclusive mucha vinculación en algunos casos con algunos sitios arqueológicos de la zona del norte de Chile, que es por donde posiblemente hayan venido, por el estudio de caminos que venimos haciendo también contextual en toda la zona. Son seres mudos. Los objetos en los museos en sí no hablan. Si no hablan los objetos, tampoco hablan las personas congeladas. No hablan. Uno necesita aprender a leerlos, aprender a dialogar con ellos. Y la ciencia en este caso para nosotros fue fundamental y aplicada desde distintos lados. Desde la medicina para saber la edad o el ADN, desde la antropología y la arqueología para poder entender esta ceremonia, este diálogo con la montaña, esta creencia profunda del mundo precolombino. La Escuela de Medicina de la Universidad de Minnesota recogió muestras de ADN de los cuerpos para estudiar qué tipo de enfermedades afectaban a los habitantes de la zona hace 500 años. En esta sala se presenta al público todos los estudios radiológicos, todo lo que fueron las tomografías, las pruebas de ADN, cómo se los estudió para poder saber la edad, por ejemplo, o los datos científicos que nos aportaron desde la anécdota de que no tenían caries a que tenían alimentos todavía en el estómago o cómo están dormidos en este frío, en qué posición, a través del estudio de los molares, la edad que tenían, a través de ADN aplicados al pelo, el estudio de los alimentos. Los estudios de ADN comprobaron que los niños no eran hermanos ni estaban emparentados por línea materna. Nosotros estamos cuidando ahora es este elemento, que son los vegetales que tenemos, maníes, maíz y coca. Esta hoja de coca tiene 500 años y ustedes ven que conserva todavía la humedad, conserva la forma y conserva el color. Esto es único porque en otros museos existen hojas de coca de hace 500 años, pero por el tiempo se ha desecado totalmente. Nosotros la tenemos acá como si estuviese recién comprada. Digo comprada porque acá no se cultiva coca, ¿no? Las hojas de coca se encontraron en el interior de una bolsita de lana forrada con plumas blancas. Esta chuspa es una bolsita de lana recubierta de plumas blancas y que contiene hojas de coca. Esto también estaba congelado con altísimo porcentaje de humedad y hoy está a un 50 o 45% de humedad y la pluma no se ha alterado en lo absoluto. En los laboratorios del museo se trabaja con la precisión y asepsia de un quirófano. Mantener el grado justo de humedad y temperatura es primordial para que los cuerpos sacrificados no se desintegren. Si falla alguno de esos valores de la temperatura o humedad, automáticamente el sistema de alarma conecta para avisarnos a cualquiera de nosotros de que hay alguna falla en el equipo, ¿no? Es un sistema de monitoreo a través de convistatos que se encuentran colocados con sondas en cada uno de los freezers y están monitoreando en forma permanente la temperatura del interior. Pasado 2 grados más, comienza a sonar una alarma, que es una alarma local, más un llamador telefónico que se activa instantáneamente las 24 horas del día para tener una intervención permanente. Mis dos desafíos, por un lado, uno era la conservación, fundamentalmente. Cómo asumir el compromiso de cuidar este patrimonio y darle un sentido. ¿Por qué? Si yo lo conservo y lo guardo en un laboratorio, no sirve. No le sirve a la sociedad. Y es un patrimonio de todos. La extracción de las momias de su lugar de entierro y el traslado a un museo generaron y generan controversias. Algunos antropólogos consideran que los cuerpos no deberían ser expuestos, sobre todo si sus descendientes viven en la actualidad.
Bueno, en el momento del hallazgo no existía una vinculación académica de un grupo de investigación con el tema del hallazgo. Habían sido reclutados, digamos, de alguna manera vía el Museo de Antropología los estudiantes, pero no existía una vinculación formal de equipos de investigación en el tema. Como museólogo yo creo que es necesario exhibir, es necesario mostrar el valor de lo auténtico, el valor de la energía que tienen las cosas cuando uno las ve, ¿sí? Pasa desde un simple manuscrito, decís, mirá, firmado por San Martín, en este caso, algo increíble, único, como es tres personas congeladas que vienen a dar testimonio de otra cultura. El tema de la exhibición es materia de un debate bastante fuerte. Yo diría que a partir de la década de 1980, cuando en muchas constituciones latinoamericanas comienza a valorarse o a hacerse visible la cuestión de los derechos indígenas, recién comienza a polemizarse sobre este tema. Sin duda que la extracción de los cuerpos en este contexto tiene mucha importancia por toda la información que puede dar. Asimismo tiene sus lados negativos por la falta tal vez de comunicación o podríamos decir de vinculación con las comunidades locales, las cuales lamentablemente en el territorio argentino y en esa zona en particular están como un poco desdibujadas. La arqueología es una ciencia que reconstruye la cultura del pasado mediante el estudio de los restos materiales, objetos dejados por el hombre que reflejan su vida en sociedad. La exhibición en vitrinas de los cuerpos de los niños de Yuliayaco plantea el dilema de hasta dónde el arqueólogo puede decidir independientemente de la comunidad de la que formaban parte estos niños. Yo lo que quería era contar una historia viva que tenía por testimonio estos tres niños congelados. Entonces, el gran desafío fue como no hacer de esto una necrofilia, no hacer de esto una exaltación de la muerte. Yo no estoy de acuerdo con esa exhibición. Yo creo que hay una cuestión que tiene que ver con la idea de la muerte y tiene que ver con la idea del respeto a los muertos, donde se fundan muchas tradiciones culturales. En la cordillera de los Andes se conoce la existencia de más de 200 montañas con restos arqueológicos, 40 de ellas en la provincia de Salta. Esta extracción de cuerpos, este tratamiento que se le dio a los cuerpos a través de la creación de una institución nueva que no existía, no implica de que los depósitos que tenemos acá se van a llenar de cuerpos o de objetos traídos de las montañas. La idea es terminar acá, es decir, tomarlo como un elemento importante dentro de la historia porque pasó y lo tenemos acá, y sería una imprudencia devolver estos cuerpos en el estado actual de nuestra sociedad, en el cual no durarían ni una semana allá arriba nuevamente. Tal vez algún día en el futuro se pueda hacer, pero sin embargo, la idea es cerrar ese circuito acá, potenciar todo lo que se tiene, aprender todo lo que tenemos que aprender de estas culturas a través de cada uno de los ciento y pico de objetos que acompañan el ajuar, a través de cada uno de los cuerpos, a través de las generaciones de científicos que vayamos pasando, cada uno dentro de su especialidad. Y sin embargo, yo creo que eso va a ser el mejor legado que podemos dejarle a nuestras comunidades autóctonas, ¿no? Es decir, todo ese conocimiento. Hoy, los habitantes del pueblo de Tolar Grande, al pie del volcán Yuliayaco, siguen considerándola una montaña sagrada. Ellos estaban dormidos ahí, porque ellos lo dejaron durmiendo ahí. Ellos no lo sacrificaron como ahora la gente, es un sacrificio, no es así. Es una creencia que uno tiene como indígena, que uno lo deja por algo ahí en la montaña, para que no vengan las enfermedades, para que no haya mucha sequía, para que haya muchos productos en los agricultores, para que, por ejemplo, la hacienda no se enferme, no se muera, produzca mucho,
Hay un montón de cosas que uno cree en eso. Entonces, por eso esos niños estaban ahí. Como no estoy muy tan de acuerdo de que se lo hayan llevado, porque convengamos de que es un ritual que duró aproximadamente lo que nosotros leímos y todas esas cosas acá al poblador, que duró un año más o menos el camino que se hizo desde el Cusco hasta la montaña del Yuyayaco. Se pueden imaginar que caminar un año, hacer semejante ritual, sacrificio, todo, para que después venga otra gente, se lo saque, yo creo que tampoco no es tan conveniente o estar de acuerdo, ¿no? El gobierno de Salta prohibió nuevas extracciones de cuerpos de la montaña. Sabemos que tenemos centenares de montañas en los Andes con restos arqueológicos. Sin embargo, lo que encaramos ahora es todo un estudio contextual, es decir, estamos estudiando los caminos, los sitios vinculados, las poblaciones relacionadas en la base de la montaña, y no es para nada nuestra intención extraer ni realizar excavaciones de nada. Simplemente con todo lo que tenemos, yo creo que tenemos para dos o tres generaciones de investigadores, sin necesidad de tener una actitud invasiva para con los bienes culturales.